Bonjour, mis queridos estudiantes. Bienvenidos a nuevo una cápsula de artes. Esta vez me han encontrado en mi taller, donde estoy preparado para enseñarles una vez más una nueva técnica de arte. Vamos a comenzar. ¿Les cayó bien mi amigo francés? A mí también. Hoy día vamos a trabajar aspectos del cubismo. El cubismo es una tendencia artística que nace en París, Francia, a principios del siglo XX. Trata, básicamente, de dibujar las cosas que vemos desde varios ángulos, desde varios puntos de vista, ¿ok? Y utilizando muchas figuras geométricas, como estas. Recuerden también que estamos viendo nuestro paisaje chileno. Así que, vamos a comenzar. Y bueno, el paisaje chileno que nos toca dibujar o representar, recuerda que eres libre si quieres de utilizar la técnica que conozcas hasta ahora. Si quieres puedes usar papel lustre, témpera, sino también materiales reciclados. Vamos a ver qué resulta de mi representación del norte chico, paisaje del norte chico, ¿ok? Yo me voy a inspirar en lo que yo conozco y he visto del Valle de Elqui. Y bueno, yo recuerdo que había mucho cerro, un valle y también un río. Estoy haciendo mis cerros, color café. Y como estos cerros yo los veo de distinto ángulo, les voy a dar una sombra enseguida de color oscuro. Vamos a pintar. Y aquí está la primera parte de mi dibujo. Los cerros del Valle del Elqui. Si se fijan, hay dos ángulos, la sombra y la luz del cerro. Yo lo hice todo plano. Segundo, hay utilización de figuras geométricas. ¿Qué figura geométrica está ahí? Así es, el triángulo. Si se fijan, el cuerpo del cerro es un triángulo, pero a la vez ese triángulo está dividido en dos triángulos, uno de la luz y el otro de la sombra. Me gusta cómo va quedando. Vamos a seguir con el valle, las plantaciones y el río. He aquí las plantaciones de distintos frutas y verduras en el Valle del Elqui. Papaya, uva, lechugas, qué rico. Y acá está. Seguimos entonces con la representación de la plantación. Si se fijan, otra vez introduje figuras geométricas para representar las plantaciones del Valle del Elqui. ¡Me encantan! Sí, la verdad es que el cubismo funciona y la figura geométrica también. Ahí está entonces, los cerros del Valle del Elqui bien marcados, las plantaciones también muy bien marcadas y el río Elqui. Niños, hemos llegado al final de mi trabajo, en donde lo hemos completado. Si se fijan entonces, tenemos arriba los cerros del Valle del Elqui, los pastizales en el medio del río, y al otro lado decidí también dibujar los cerros, porque es un valle rodeado por cerros, ¿cierto? Pero fíjense, como es cubismo y hay distintos ángulos, es como si tú, por ejemplo, vieras a tu perro o a tu mascota o a tu gatito, lo que sea, lo vieras de frente y al mismo tiempo de lado. Eso es cubismo. Muy bien, entonces acá tenemos los cerros y una especie de reflejo de esos mismos cerros, que son los cerros que están al frente. También el cielo no tenía para qué ser el mismo. Hay un cielo que es más de día, pero hay otro que está más oscuro, más de noche. Y así he culminado con mi paisaje del norte chico, inspirado en el Valle del Elqui. También puede ser cualquier otro valle del norte chico, un pueblo. También puede ser La Serena, Coquimbo. Esperando que te haya gustado esta clase, yo me despido, digo hasta la próxima semana.
También quiero saludar a Juan de Dios Fernández porque fue mi gran inspiración para esta clase en la utilización del cubismo, porque él utilizó, quizás sin saberlo, no lo sabemos, la misma técnica para retratar los cerros del Norte Grande en su paisaje. Así que un gran abrazo, un gran saludo, están todos los trabajos preciosos. Yo voy a seguir respondiendo los correos a las personas que envíen sus trabajos porque de verdad se pasaron. Y próximamente, nadie sabe, puedo utilizar algún otro trabajo de inspiración, porque ustedes me inspiran como profesor. ¡Un abrazo! ¡Chao, chao!